La primera carrera del Trofeo Català de 4 Asistencia ha tenido lugar este domingo en la población de Masllorenç. Tras verificaciones técnicas y administrativas, se dio paso al briefing y a las vueltas de entrenamiento cronometradas, donde los 24 pilotos inscritos supieron sacar un buen provecho, y en la que se decidió la parrilla de salida. A las 12 se dio el banderazo de salida, una salida limpia, sin incidentes, donde Dani Vila se colocó en cabeza de forma espectacular. Por delante, dos horas intensas de carrera en equipos formados por dos pilotos que se relevaban en la zona de boxes. Una fantástica meseta ofrecía todo el espectáculo gracias a los saltos de los más atrevidos. Los adelantamientos se fueron sucediendo a lo largo de toda la prueba, demostrando la buena técnica y preparación de los pilotos. Al final, victoria para la pareja formada por Dani Vila y Xavi Obrador, seguidos de Kilian Díaz y Anthony Torres. Tercera posición para Mario Gajón y Alex Espejo. En la categoría Q2, Antonio Marín y Marc Moreno, Daniel Francisco y Jesús Cibrana, y en tercera posición Edgar Poyatos. Nos reencontramos de nuevo con el Trofeo Català de 4 Asistencias el próximo 15 de abril en el circuito de Almenar, Lleida. Os esperamos a todos.